imágenes de un retorno a la vida laboral y a las obligaciones diarias. Esperamos 277.000 vehículos y a la altura de este minuto tenemos 200.000 que ya han llegado a Santiago. Nos faltan alrededor de 70.000 que se van a distribuir entre acá y las más o menos 11 de la noche. Sin embargo, las autoridades aseguran que durante el retorno a Santiago se han presentado otras dificultades, como es el caso de los incendios forestales y quemas de pastizales en la Ruta 5 Sur. En la región del Maule tenemos algunos problemas todavía, la Ruta de los Conquistadores hacia Constitución ha significado utilizar algunas variantes o usar solo algunas pistas. Precisamente para prevenir situaciones de peligro, el MOB dispuso en todas las regiones de maquinaria para despejar caminos y camiones aljibes, mientras que para evitar atochamientos se anunció el viernes un plan de contingencia. Este considera reforzamiento de las distintas plazas de peaje y planes en ruta. Para el retorno por la ruta 68 se habilitó el sistema 4x1 en dirección a Santiago, entre el enlace Algarrobo y Plaza del Peaje Zapata. Mientras que en la ruta 5 se aplicó el sistema 3x1, desde Puente Peuco hasta la Teniencia de Paine. Por último, en la ruta 78 también se hizo lo mismo, entre el peaje Melipilla 1 hasta el kilómetro 35. Al mediodía de este domingo, este era el panorama en la plaza de peaje Lo Prado. Para evitar un poquito el flujo, pero está todo bien, nos hemos demorado. Venimos de Algarrobo, llevamos 45 minutos. Expedita, no había problema a esta hora en la mañana. ¿Cuánto te has demorado más o menos? Una hora veinte. A las 10. ¿Y por qué decidieron venirse hasta ahora? Por el tráfico, menos tránsito. Carabineros informó que durante esta misma fecha, en el año pasado, se registraron 2 accidentes de tránsito, cifra que este 2015 disminuyeron. Fallecido lamentablemente 8 personas por causas que están claramente ya establecidas, 3 casos de atropello, 4 colisiones y un volcamiento. La mayoría de los accidentes ocurrieron por no estar atento a las condiciones del tránsito o por conducción en estado de ebriedad. En general, balance positivo del retorno de veraneantes, que con antelación planificaron su viaje y con medidas ya consolidadas para prevenir la congestión vehicular. Camila Gálvez, CNN Chile.